Buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy, amigos y amigas, vais a ver un vídeo que la verdad que me habéis pedido bastantes. Y que bueno, aquí lo tenéis: top 3 mejores armas semiautomáticas de R6. También os digo, es complicado elegir 3 mejores armas semiautomáticas del juego, porque aparte de que hay muchas, todas, la verdad que son bastante, bastante buenas. Así que básicamente me he fijado y me he ido más por el lado de sensaciones. Me siento yo más cómodo jugando con este tipo de armas, así que por eso las he elegido. Así que, amigos y amigas, si queréis ver más vídeos de este estilo, ya sabéis, como siempre, un like, una suscripción, se agradece muchísimo. Activar la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que va subiendo al canal. Y ahora sí que sí, gente, no me entretengo más y os dejo con el top 3 mejores armas semiautomáticas del juego. Vamos allá. Pues ya estoy por aquí, gente, como top 1, como primera arma semiautomática que tiene todo perfecto: cadencia, daño, cargador. Tiene absolutamente todo bien. Encima, es un arma, un operador que me estáis viendo utilizar bastante últimamente. Efectivamente, amigos y amigas, estamos hablando de la MK de Doka Heavy. La MK de Doka Heavy, chavales. Yo creo que no hay ninguna persona ahora mismo que me esté viendo que diga que este arma es mala, que este arma semiautomática sea realmente mala y que no sirva para lo que realmente es su personaje Doka Heavy, que encima es que pega impresionante su habilidad con su armamento. Y efectivamente, pues la MK diría que es una de las mejores semiautomáticas que tenemos a día de hoy en el juego, peleándose a lo mejor con el siguiente arma que vamos a ver a continuación. Pero bueno, hablar un poquito sobre la MK, un arma que me estáis viendo utilizar con ella muchísimo últimamente, sobre todo. Y bueno, decir que tiene, pues es que tiene bien todo: tiene buen daño, tiene buena cadencia, tiene buena capacidad de cargador, no tarda tanto en recargar, tiene esa mira por 59, es una auténtica locura, una cadencia de locos, la verdad que sí, y un daño bastante, bastante bueno. Y si encima lo combinas con ese SMG-12, pues bueno, para pegarle la última toma, ¿no?, de contacto a la ronda, sobre todo cuando estás muy cerquita contra un defensor, pues la verdad que lo terminas rematando. Pero hablando un poquito sobre la MK, es una auténtica locura, es una auténtica locura de arma. De verdad que merece mucho la pena que probarla, en serio, probarla, porque es una auténtica locura. Tiene, es un arma que tiene todas las estadísticas bien, tiene todo muy, pero que muy bueno. Pero lo que más me impacta a mí sobre este arma es básicamente la cadencia y el daño que tiene. Y también un plus que le meten a todas las armas semiautomáticas que le metió Ubisoft hace, bueno, hace unos meses, es que cada arma semiautomática tiene esta mira por 58. Entonces, claro, es una auténtica locura. Le mete ahí un otro plus más de, bueno, de visión impresionante que no tiene otro fusil en R6. Así que bueno, si me tengo que quedar con un top 1, con el mejor semiautomático, con la mejor arma semiautomática, yo me quedo con la MK de Doka Heavy, que es una auténtica locura. Quiero que abajo en los comentarios me digáis vuestro top 1. Ahora, donde sí vamos a ir es con el top 2, que la verdad que es un arma, pues que también le pega unos puñetazos a esta, le encara un poquito. Es una bastante, bastante buena, que conocéis y de sobra, que lleva bastante tiempo en el juego y que la verdad que merece mucho la pena, como esta MK de Doka Heavy. Como top 2, amigos y amigas, tenemos un arma que pega unos pelotazos que no son ni medio normales. La verdad que de dos tiros te manda, vamos, al otro mundo. Y la verdad que es una auténtica locura, y que yo descubrí cuando salió un personaje bastante, bastante nuevo, bueno, en el mundo atacante, ¿no?, como personaje de R6, que como digo, conocéis tanto al personaje como al arma, porque la verdad que el arma tiene bastante tiempo. Yo la descubrí con un personaje que no tiene tanto, pero el arma lleva, vamos, desde inicios de R6, vamos, en el juego, y siempre pues con una auténtica locura de daño, de todo impresionante. Así que sí, no me quiero entretener mucho más, amigos y amigas, estamos hablando de la SR
25, el arma semiautomática de Blackbear y Flores. Vamos con ella. Pues sí, chavales, la Eagle 25, que bueno, en vez de un arma semiautomática parece un francotirador, como vamos, como el de Elad, porque es que las hostias que pega es que no son ni medio normales, de verdad. Yo me río ya porque es que no, es impresionante el daño que tiene este arma. De dos tiros ya te ha desintegrado en el suelo y, como digo, no te levantas, vamos, en tu maldita vida. Sinceramente, bueno, tiene buena cadencia, tiene pues esa mira que he comentado antes que Ubisoft puso para todas las armas semiautomáticas. Tiene la chetada ahora del reductor de fogonazo, perdón, del freno de boca, y la verdad que bueno, cadencia, sobre todo cadencia y daño es lo que predomina, por así decirlo, de este arma, y es donde resalta más. Por eso la pongo en este top 2, porque sé que es cierto que puede flojear un poco de cargador, aunque, a ver, es un arma estable realmente. Yo donde más noto su poder es básicamente en la cadencia y en el daño. Es una auténtica salvajada lo que pega este arma, de verdad. Probarla, porque es que como la sepáis usar, literalmente no vais a parar de utilizarla, por el hecho de que es mejor que cualquier arma, tipo, es una auténtica locura. Y de verdad que me sorprendió muchísimo cuando la utilicé con Flores, porque yo descubrí este arma porque me dijeron que estaba con Flores, que la iba a llevar Flores, y rentaba más utilizar este arma con Flores que su arma principal, que es el arma de Thatcher. Decidí probarla y pues me enamoré. Me enamoré completamente de la R25 porque es que pega como si fuese eso. ¡Dios! Es que es Jesucristo. Este arma es Jesucristo, de verdad. Recomiendo que la utilicéis todo. Como digo, donde más resalta es daño, sobre todo daño pega mucho este arma. Creo que es el arma que más daño pega de las tres que voy a enseñar en este vídeo. A lo mejor me estoy equivocando, no me he puesto a comparar, pero es un arma que pega muchísimo. Y de verdad que por parte de daño yo creo que es uno de los mejores semiautomáticos del juego, sin ninguna duda. Pero ahora sí que sí, pasamos con el top 3, vamos allá. Y ya para terminar, chavales, como top 3 en este caso de armas semiautomáticas, las 3 mejores armas semiautomáticas del juego, lo terminamos por aquí con la 417, el arma semiautomática de Twitch. Vamos con ella. Pues sí, chavales, como top 3 en este caso tendríamos la 417 de Twitch. Este arma semiautomática que a lo mejor tal vez no estamos tan acostumbrados a ver, pero sí que es cierto que es un arma muy, pero que muy buena. Y ahora con el tema este del freno de boca, la mira por 65 que le han metido a todas las armas semiautomáticas del juego, la verdad que está súper bien, sobre todo porque tiene, pues bueno, muy buena cadencia, buen daño. Sí que es cierto que tiene menos cargador de lo normal. Creo que tiene alrededor de unas 11-12 balas como cargador. Y sí que es cierto que a lo mejor es eso el único punto malo que puede tener este arma. Pero recarga rápido, tiene buena cadencia, tiene buen daño. Y como digo, tiene esta mira por 68, que la verdad que le viene genial. Y como digo, a lo mejor no estamos tan acostumbrados a verla, porque realmente ahora la F2 de Twitch es un arma que con los nuevos accesorios, pero la verdad que es una auténtica locura. Pero las armas semiautomáticas con el freno de boca, que ahora está más chetado que nunca, la verdad que viene bastante bien de vez en cuando utilizarla para diferentes ocasiones. Y como digo, pues realmente pienso que este arma, que tiene que estar como una de las armas semiautomáticas más potentes de R6. Así que sí, chavales, hasta aquí estaría este top 3 mejores armas semiautomáticas del juego. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo, que estamos a nada de esos 50.000 suscriptores. Un día más, daros las gracias por, bueno, por ver mis vídeos, por ver mi contenido y por hacerme cumplir un sueño, que la verdad que me lo paso muy bien haciendo este tipo de vídeos y haciendo este tipo, pues, de contenido en general. Recordad que tenéis una lista de reproducción en el canal donde podéis ver todo tipo de tops, mejores armas, mejores accesorios, mejores personajes, mejores atacantes, defensores, tenéis de todo en esa lista de reproducción. Así que, amigos y amigas, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!